La canciller alemana Angela Merkel advirtió ante el número creciente de nuevos contagios diarios con el coronavirus en Alemania que los próximos meses van a ser muy duros. Estas declaraciones trascendieron, según el diario Bild, tras una reunión interna con los jefes del Grupo Parlamentario Conservador de los Estados Federados el domingo. Los 8.685 nuevos contagios en las últimas 24 horas preocupan a Merkel y advirtió que al menos hasta febrero habrá que renunciar a eventos de mayor dimensiones, incluso en espacios exteriores. Culpó en gran parte a los viajes de vacaciones del aumento de contagios y volvió a apelar a la población a reducir los contactos, repitiendo su videomensaje de la semana anterior. En él sostenía que el comportamiento de las personas decide cuánto y cuán rápido se propaga el virus, y lo que tenemos que hacer ahora, añadía, es reducir los contactos, reunirnos con mucha menos gente. Alemania registró 8.685 contagios las últimas 24 horas tras los 11.176 casos contabilizados el domingo y el nuevo máximo de 14.714 el sábado. Esto se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos del fin de semana. El número de nuevos contagios duplica los 4.325 contabilizados el lunes de la semana pasada. En total, los positivos desde que empezó la pandemia se sitúan en más de 437.000 casos con 10.056 víctimas mortales.